Soy Isabel Beteta, directora de Nemian Danza Escénica, quienes vamos a festejar nuestros 20 años en el Teatro de la Ciudad, el Esperanza Iris, el día 15 de marzo a las 8 de la noche. Y nos gustaría invitarlos a que compartan con nosotros este evento que es tan importante. Y les platico un poco de la compañía. Nemian ha sido una compañía que se distingue porque nos gusta usar toda la magia del teatro. Por eso nos llamamos danza escénica. Es una manera de decir danza teatro, si ustedes quieren, pero no en el concepto de que vamos a hacer necesariamente una coreografía que se lea como una obra de teatro. Hacemos danza, pero nos gusta usar todos los elementos teatrales, la luz, el sonido, la tramoya. Nemian ha transitado a través de muchísimos estilos, muchísimas técnicas en las cuales nos entrenamos y nos hemos entrenado a través de estos 20 años. Nos hemos entrenado en Graham, Ballet, Cunningham, Limón, Contact, inclusive últimamente Danza Aérea y Buto. Y lo que hacemos es usar todos estos elementos para generar obras que tengan una gran plasticidad. De hecho, la obra que ahorita estamos ensayando, que es una obra previa a nuestro estreno, tiene que ver con esta idea de que sea como un diseño en el espacio. Yo vengo de artes escénicas, artes plásticas originalmente, y de ahí que la imagen me interesa mucho, la congruencia de la imagen y las cualidades de movimiento. Como grupo, lo que hacemos es trabajar sobre la idea que alguien propone y entre todos lo elaboramos. A través de 20 años hemos logrado generar un estilo, una manera de trabajar propia, en la cual un director de la obra dice: este es nuestro argumento, y entre todos vamos encontrando el movimiento en función de la obra que se está planteando. También hemos tenido muchos invitados a través de estos 20 años, invitados coreógrafos con los que trabajamos lo que ellos hagan y que nos hace crecer a nosotros como bailarines y como coreógrafos, y otros, como en el caso que están viendo ahorita, que son bailarines invitados. En este caso se llama la bailarina rubia Kira Lokotkova, viene de Rusia y está haciendo un dueto con Rosario, que es Berea, que es miembro fundador de Nemian Danza Escénica. Y seguimos generando esta plasticidad, este contraste de cuerpos, esta integración de cuerpos. Ese es el objetivo de la obra que estamos ahorita trabajando. Para el Teatro de la Ciudad vamos a tener dos obras, una de danza aérea que se basa en la idea original del Lago de los Cisnes, sin que sea una copia de eso. Tiene simplemente esas dos facetas, la realidad y la fantasía. Y la segunda obra es de estreno y está basada en la casa de Bernarda Alba. La idea es de Javier Amado y la coreografía es trabajada por todos los de la compañía. Esta se llama A la sombra del alba y va a ser el segundo acto. Los invitamos a que compartan con nosotros este estreno, esta función, el 15 de marzo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris a las 8 de la noche. Nos gustaría mucho que compartan con nosotros.